cómo funciona esto. Ahí te vamos a decir, te vamos a gritar. Es más, si vas de aquel lado. Arena primero, y lo empujas. All right, the flags, you have to keep your hand basically on the star the whole time when you push. Okay. And you're going to be really good here because you're strong. You know? Look, see the difference? Quinta carrera por la permanencia acá en Hexatron Estados Unidos, 2-2 en la pizarra. Turno para dos chicas, Mariana Reed por los famosos, Denise Novoa por las contendientes. Atletas del Hexatron, ¿listas? 3, 2, 1. Una sola victoria tiene Mariana en la contienda. Fue el pasado viernes frente a Denise. Esa victoria significó el 9-9 en la lucha por la fortaleza. Pero luego en los relevos, Denise liquidó a Mac Roach y le devolvió la fortaleza a los contendientes. Un Mac Roach que hoy está congelado. Recuerden que temprano pelearon famosos y contendientes por el SUV. Ganaron los contendientes. Mac, push back. Y no solo el SUV estaba en lucha, sino también la ventaja dominical, que era congelar a un rival. Excelente. Y por eso decidieron congelar al gringo. Recuerden que al culminar Hexatron Estados Unidos, un nuevo episodio del secreto de Selena en su parte cumbre. Y mañana llega una de las superseries más esperadas por todos ustedes. Uno más. El Señor de los Cielos vuelve a la pantalla de Telemundo y las noches van a ser de infarto. Con Hexatron, el final del paraíso y el Señor de los Cielos. Hora de la puntería para ambas. Toma, toma. A ver a quién le va mejor. Denise tumba 3 de una. Va por la segunda hilera, Denise Novoa. Le está faltando muchísima más fuerza a Mariana. Le queda solo la de atrás a Denise. Lanza, falla. Mariana va por la segunda fila de cubos. Falla, le queda uno de la segunda fila. Falla Mariana. Ahora está la del final. Mariana lanza, ahí está Denise Novoa con la victoria. Por poco Mariana Reed le propina el segundo revés a la mexicana. 3-2 arriba los contendientes, su tiempo, 1:35.